Petro, muy maduro, se inspiró en medida de Venezuela para decreto de su día cívico. La medida fue tomada por el líder del régimen en 2016, año en el que el vecino país afrontaba una delicada sequía por el impacto del fenómeno del Niño. El presidente Gustavo Petro decretó día cívico para este viernes 19 de abril en todo el país, argumentando que era un espacio para hacer las paces con la naturaleza. Esta decisión se toma ante la posible crisis energética que podría afrontar Colombia por el bajo nivel de los embalses, situación que ya vivió Venezuela hace algunos años. En 2016, Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, decretó que todos los viernes de abril y mayo de dicho año serían feriados en el sector público para disminuir el consumo de energía en este territorio. La situación en ese país venía tomando fuerza desde 2009, pues el fenómeno del Niño profundizó la sequía. Maduro en aquel entonces aseguró: "Vamos a tener fines de semana largos", y a dicha medida también sumó el cambio del huso horario, dinámica que aplicó Hugo Chávez en 2007. Por ahora, el presidente Gustavo Petro da paso a un decreto que regirá por los próximos años, pues cada tercer viernes de abril será el día cívico en el territorio nacional. ¿Cómo será el día cívico en Colombia? El decreto del mandatario nacional fue publicado la tarde de este jueves 18 de abril, y aunque está enfocado netamente en el sector público, los privados tendrán la opción de decidir si se unen a la medida. No obstante, algunas ciudades como Bogotá y Medellín han sentenciado mediante sus mandatarios que las labores continuarán de manera común y corriente. Las entidades públicas del orden nacional, tanto al nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos, funcionarios y contratistas suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día no hábil laboralmente. Cito el decreto.